Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches. Ok, excelente. Ahí van a disculpar unos minutos, pero estamos esperando que los demás compañeros se conectaran para comenzar con la clase, ¿sí? Bueno, para todos igual, muy buenas noches. Espero que estén bien de salud. Espero que ya estén descansando en casa. Pues yo sé que están haciendo un esfuerzo, algunos compañeros, yo sé que están cansados por el trabajo. Están cansados por los estudios y lo importante es que tenemos un compromiso con la excelencia, ¿sí? Nosotros queremos brindarles fundamentos, queremos brindarles algunas buenas prácticas de la parte digital, ¿sí? La parte digital se ha vuelto ahora pues un eje súper importante en los negocios y ahora pues las redes sociales están cambiando el comercio digital, están cambiando el mercado. Y si nosotros, ¿verdad?, nos actualizamos, nos ponemos al mismo nivel de lo que está requiriendo el mercado, vamos a poder obtener resultados, ¿sí? Recuerden que el conocimiento es el pasaporte para que ustedes puedan superarse, ¿sí? Uno puede con conocimiento sobrevivir una crisis, puede aumentar sus ingresos, pero sin embargo va a depender también de nosotros, ¿sí? Porque leer el mercado, a veces me dicen, profe, ¿qué me recomienda, profe? Mire que ahorita está complicada la situación, están caros los frijoles. Yo les digo, mira, o sea, edúcate, ¿sí? Mira más allá de tus probabilidades. Y a veces me dice, profe, ¿y usted cómo comenzó? Yo le digo, yo empecé leyendo personas, le digo, leyendo el mercado, leyendo datos, leyendo información. Y por último, si me quedó un chance, les digo, leí un libro, ¿sí? Porque a veces nos enfocamos mucho en solo leer. Pero yo quiero que ustedes practiquen, vayan a la par la praxis, ¿sí? Si a mí me dicen, profe, ya han montado campañas publicitarias grandes, o sea, de caso, les digo, de todo, ¿sí? De campañas con presupuestos de 2-0, de 3-0, de 4-0, les digo. Y como les digo, va a depender de nuestra capacidad. Ustedes tienen que conocerse a ustedes mismos, así como decían los griegos, conócete a ti mismo. Y conocerás pues toda la magnificencia, vas a conocer todas las bondades del conocimiento y eso es lo que queremos, ¿sí? Bueno, el día de ayer estuvimos hablando de Facebook, ¿verdad? Y su herramienta, ¿sí? De cómo podemos buscar, cómo podemos apalancarnos, cómo podemos tener claro algunos procesos, ¿sí? Me recuerdo que Karina estaba cantando ahí una canción, ¿verdad? Karina, cuénteme, ¿qué estábamos hablando el día de ayer, ¿sí? En la clase. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues estábamos viendo cómo la aplicación que nos mandó era mágica. Era mágica, ajá, okay. Pues yo no la conocía realmente y Sí. metimos el nombre de la canción y le salió ahí otra letra, ¿verdad? Sí. Interesante, realmente. Okay. Excelente. Y como dijo la compañera, ¿verdad? La idea es esa. Marketing es divertirnos y en el proceso hacer negocios, ¿sí? Y ahora Facebook, como les digo, Facebook se ha convertido en un epicentro de comercio, ¿sí? Un epicentro, me refiero, donde suceden negocios, ¿verdad? De todo tipo, ¿sí? Negocios, pues, como les menciono, que nos van a ayudar a crear mejores oportunidades. O sea, la idea de un negocio, ¿verdad? Recuerden que yo les decía, es solucionar problemas, solucionar necesidades y solucionar deseos del mercado, ¿sí? Entonces, ¿qué problemas tenemos en el mercado, ¿sí? ¿O qué problemas miramos que tenemos que resolver, ¿sí? Compañera Alejandra Elizabeth, ¿puede activar su micrófono, por favor? Buenas noches. ¿Sí? ¿Qué problemas tenemos en el mercado, compañera? En el mercado digital, ¿sí? ¿Que nos pueda compartir? Ajá, le escuchamos. Ok, compañera Gabriela Alvarado, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué problemas, qué tendencias tenemos en el mercado ahorita que usted nos pueda compartir desde su experiencia? Buenas noches. Uno de los problemas que, bueno, que yo veo es la competencia. Ajá, la competencia, ok. ¿Qué cree que es lo que se está vendiendo, verdad? Más en los negocios.
en la parte digital, desde su experiencia. Marketing, hay muchas personas que están ofreciendo sus servicios de marketing digital, unos entre valores altos, otros un poco más, digamos, accesibles y otros un poco más cómodos aún. Ajá. Y si hablamos de ese nicho, digamos, ¿usted contrataría a una persona que le cobre $10 por un póster o 25? Pues sería el de 25 porque ¿Por qué? por ende es más experiencia. Correcto, la experiencia vale dinero, ¿verdad? ¿Sí? Así es. Ok, vale. Entonces, bueno, vamos a ir comenzando por acá. Solo que me está cargando por acá el documento. Entonces, así como decía la compañera Gabriela, también la compañera Karina, lo importante acá es que sepamos leer el mercado, ¿sí? Yo quiero que ustedes lean el mercado, lean la información. Por ejemplo, si alguien me dice, ¿qué cosas o qué negocios podemos nosotros ir analizando, ¿sí? Por ejemplo, el negocio de la comida es bueno, Karina. ¿Cree que es rentable en unos 5 años? Karina Raquel Alemán. Sí, claro que sí. Comemos ¿Sí? 3 veces al día. Sí. Ahora dos, vea, porque están caros los frijoles, vea, ¿sí? Y los levantamos Sí, la tarde. verdad que sí. En cuanto a costos, sí, ha sido bastante la elevación de precios, ¿verdad? Pero realmente la comida es un negocio bastante rentable, la verdad. Sí, ¿saben por qué es Pero hay que rentable? saberlo vender también. Vaya, ¿saben por qué es rentable? Yo estaba haciendo un análisis, ¿verdad? Quizás de eso, ¿sí? Porque a mí me dicen, Juan, ¿qué opina? ¿En qué me meto? ¿En qué negocio? La comida es rentable porque nosotros no, o sea, aparte que somos un país bastante consumista, y eso no lo digo yo, ¿verdad? Hay tendencias, hay encuestas, incluso me recuerdo que una persona que de educación financiera nos decía en el banco, miren, o sea, El Salvador es un país bastante consumista, y es verdad, ¿sí? Pero el punto es el siguiente, que es rentable porque nosotros no producimos comida, ¿sí? Pero a veces es más importante exportarlo, perdón, importarlo de otro país que producir, ¿sí? Porque matemáticamente no nos conviene. Podría ser, ¿verdad? Un escenario puede ser que sí y no, ¿sí? Entonces, la comida, pues, se vuelve un factor súper importante, ¿sí? ¿Y por qué estamos hablando de la comida? Porque es un producto en el mercado, ¿ok? Pero vamos a dejar un lado la comida y vamos a pasar la lista por acá, ¿sí? Compañero, vamos a ver, Ada Gabriel Alvarado Velado, ¿se encuentra por acá? Vamos a pasar lista Sí, soy rapidito. Gabriel Alvarado. Ok, va. Pensaba que era otra Gabriela, ¿ok? Va, Alejandra Elizabeth Durán Ramos, ¿se encuentra por acá? Ok, no está por acá. Alex Ademir Rodríguez Martínez. Presente. Ok. Ana Georgina Aguilar de Flores. Presente. Ok. Andrea Alexandra Almendáriz Durán. Andrea Alexandra. Todavía no ha conectado. Vamos a ver. Andrea Belén Martínez Durán. Presente. Verosli Rosales Gómez. Buenas noches, presente. Gracias, permítame. Vaya, ya tomé nota por acá. Carlos Alfredo Andrade Durán. Presente. Ok. Claudia Melissa Amador Galicia. Claudia Melissa Amador. Ok. Douglas Amilcar Matute Hernández. Presente. Ok. Edwin Daniel Aldana Ramírez. Buenas noches. Mi nombre es Claudia Melisa Amador. Presente, no pude conectar el audio en el momento que me llamó. Vaya, no se preocupe, ahorita lo anoto aquí. Gracias, compañeros, por informarnos ahí. Vaya, ya tomamos lista. Permítame. Emérita Anabel Jiménez de Pérez. Presente. Ok. Esther Noemí Hernández Castro.
Esther Noemí Hernández Castro, ¿se encuentra por acá? Ok, siguiente, permítame. Evelyn Rosana Hernández Mejía. Presente, ok, ya le tomé nota por acá. Flor de María Constanza de Cordero. A ver por acá el chat. Ok. Glenda Lisset Guzmán Morán. Buenas noches, presente. Ok. Ever Eliseo Bojorques Hernández. Presente. Ok. Jaime Salvador Hueso Elías. Sí, ya le tomé nota, Alejandra, Elizabeth, no se preocupe. Ok. Javier Alexander de la O Torres. Buenas noches, presente. Ok. Estamos contando la fichita Badula para comprar ahí, ¿verdad? Para invertir. José Alejandro Cornejo Hernández. Presente, por acá estamos. Activísimo. Gracias, compañero, por informarnos. Karina Raquel Alemán Martínez. Presente. ¿Sí? Lilian Rocibel Espinales García. Lilian Rocibel Espinales García. Presente. Ok. María Alejandra García Castro. María Alejandra. Ok. Marvin Alberto Morales Solórzano. Buenas noches, presente. Ok. Marvin Armando Rodríguez Tepas. Vamos a ver por acá en el chat. No. ¿Está? Vaya, Miguel Armando del Cid. Miguel Armando del Cid. Okay. Rosa Aminta Quintanilla González. Okay. Creo que no está conectado. Vamos al siguiente. Roxana Lisset Fuentes Avelar. Ok, bueno, voy a dejar por acá la lista. Igual, ¿verdad? Siempre tenemos que pasar la lista, ¿verdad? Es un requisito que tenemos y lo importante es que igual estén presentes, ¿sí? Bueno, por acá, permíteme, preparo acá para proyectar. Buenas noches, profesor. A mí no me mencionó. ¿Y su nombre, compañero? Sí, Sandra Cruz Castro Andrade. Ok, permítame. Sí, por aquí ya. Sí, aquí ya está, compañera, no se preocupe. Bien, gracias. Vaya. Excelente, permítame. Bueno, recuerden, vea, que cuando nosotros hacemos una campaña publicitaria, ¿verdad? Me está cargando, ¿verdad? No, que carga, aquí voy a estar dándoles el argumento. Entonces, cuando hacemos una campaña publicitaria, nosotros tenemos que planificar, ¿sí? Si bien es cierto, ¿por qué planificamos? Porque nos queremos ahorrar tiempo, ahorrar dinero, ahorrar problemas y tratar la manera de optimizar los recursos, ¿sí? Las personas, ¿verdad?, que planifican, está comprobado científicamente que tienen mejores resultados, ¿sí? Mejores resultados en el sentido de que nosotros, ¿verdad?, vamos viendo oportunidades, vamos viendo, ajustando nuestras métricas, vamos viendo diferentes elementos, diferentes factores, etcétera, para obtener un resultado, ¿sí? Entonces, por acá voy a proyectar mi pantalla, permítanme. Y me confirman, por favor, si visualizan mi pantalla, ¿ok? Sí, sí podemos ver. Ok. Sí, Entonces, sí en se esta puede ver. sesión, excelente, gracias por confirmar. Permítame, está cargando esto por acá. Okay. Como les mencionaba,
Es importante, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, veamos la campaña como una inversión, ¿sí? La publicidad es inversión. Muchas personas dicen, no, es que el marketing es mucho gasto, el marketing es algo complejo, el marketing no se puede, o sea, es algo para las personas que tienen pisto. Entonces, esos son argumentos infundados, le llamo yo, ¿sí? Entonces, los mejores empresarios, las personas de proyectos, miran esto como una inversión, no es un gasto. Una inversión me refiero que vamos a recuperar el dinero. Yo le meto, por ejemplo, a la campaña $100. Entonces, la campaña me tiene que dar esos $100, que son mis costos y gastos, que en términos de cultura financiera sería mi punto de equilibrio, ¿sí? El punto de equilibrio me refiero a lo mínimo a lo que hemos invertido para generar eso, ¿sí? Incluso una vez yo le preguntaba, me recuerdo para la pandemia, a una empresa, a una organización de las más importantes, supuestamente en términos financieros, y le decía yo, si yo invierto $100 y a mi producto o servicio le gano 200, ¿cuánto es el margen de rentabilidad en porcentual? Y me decía un economista, imagínense, que a veces uno piensa que las personas, ¿verdad?, son increíbles, que ellos lo saben todo, y a veces en una simple pregunta no me la supo responder como analista, ¿sí? Mi carrera es analista y yo les digo, puedo jugar en todos los escenarios, desde contaduría, legal, la parte de marketing, negocio, o sea, podemos analizar diferentes puntos y tenemos metodología y procesos validados para ello, ¿sí? Entonces, con el punto que les decía, una persona me dijo, el 100% me decía de rentabilidad y yo. Y desde entonces, como les digo, pues yo les digo, me tomo todo con discernimiento, con criterio, ¿sí? La respuesta correcta era el 50%. ¿Por qué? Porque, o sea, si yo invierto, como les digo, 200 es como mi total, mi espacio muestral, ¿sí? Pero el $100, por lógica, es el 50%, ¿sí? Entonces, mis costos y gastos fueron el 50%, ¿sí? Entonces, mi rentabilidad es lo que me queda a restar, ¿verdad?, de la venta total, mis costos y gastos, ¿sí? Sencillo, ¿sí? Mi rentabilidad neta, ¿sí? Entonces, ya quitando los impuestos y todo eso, porque eso va en los costos y gastos, los impuestos, ¿sí? Entonces, el punto es el siguiente, que yo tengo que visualizar eso siempre, ¿sí? En mi mente, en mi conciencia, en mi perfecto orden de discernimiento digital, tengo que decir, meto $5, tengo que recuperar los $5, sea como sea, y tengo que recuperar por lo menos la rentabilidad arriba del 50%, por lo menos, ¿sí? Algunas personas, por ejemplo, que venden Avon, ¿sí? Yo les he hecho una fórmula. La rentabilidad es un 10% a veces. Imagínense, por cada dólar que estamos vendiendo, estamos recuperando solo 10 centavos. Por cada $100, $10. Por cada $1,000, $100, ¿sí? Entonces, si nosotros manejáramos eso, y ahorita pues vamos a hablar un poco de la estructura, de cómo se estructura una campaña publicitaria. Vamos a ocupar a nuestro amigo digital acá, el algoritmo, ¿verdad? El que hace cosas interesantes, ¿sí? Entonces, siempre pensemos en eso, ¿sí? El marketing, los negocios, la parte digital son inversiones que hacemos. Nosotros somos microinversionistas, ¿sí? Cuando compramos nosotros, por ejemplo, alguien me puede decir, y hasta me dio risa en algún punto, me decía, mira, me dijo, yo soy inversionista, me dice, de verdad. Fíjate que he comprado una cuenta de Netflix y la alquilo. Y yo pago la cuenta. Y entre todos los amigos, o sea, mi tarjeta se paga sola, mi tarjeta del banco, yo, de verdad. Entonces, ese estilo, entonces, eso se llama educación financiera, que va a la parte de marketing, también la educación de las finanzas, ¿sí? Bueno, como les decía, ¿verdad? La estructura de una campaña publicitaria, ¿sí? Entonces, dice que las cuentas publicitarias, ¿verdad? Igual como ayer estuvimos en el proceso de creación de una, ¿verdad? Desde cero, pero ahora vamos a ver algo de planificación, ¿verdad? No tanto la cuenta publicitaria, ya, pero sí la vamos a analizar en varias clases, ¿sí? Entonces, dice que cada campaña tiene un objetivo, ¿sí? Entonces, el objetivo de una campaña puede ser vender, ¿sí? Por ejemplo, la compañera puede decir en los planes de render, mi objetivo es que fidelizar la gente que ya tengo, ¿sí? Yo digo, bueno, tengo una segmentación de público de San Miguel, de Santa Tecla, de Antiguo Cuscatlán.
Entonces, ella quiere que esa gente le compre más. Hay un dicho que dice, no le vendas al que no quiere, sino que véndele al que quiere más de lo que tienen, ¿sí? Entonces, esa gente va a ir recomendando, va a ir haciendo como esa aura comercial de negocio y va a ir reexpandiendo ese epicentro de comercio, ¿sí? Entonces, eso en algunos lugares le llaman la reciprocidad, le llaman la ley de causa y efecto, le llaman el dharma, le llaman la ley de siembra y cosecha, le llaman bendiciones. Entonces, eso es, por ejemplo, Starbucks, ¿sí? Cuando ustedes, ¿verdad? Sean curiosos, ¿verdad? Como digo, experimenten, vivan su propia experiencia, vayan a un Starbucks. En Metro hay uno, hay otro en galerías, no es hacerle publicidad, pero vayan, ¿sí? Quítense el miedo, vayan un día, ¿sí? Y pueden comprar un café, que incluso es ese café de Chalatenango, tengo entendido, ¿sí? Ese café vale $5, $4, $3. Entonces, ellos han comprendido eso y ese es marketing avanzadísimo, avanzado 4.0, 5.0, ¿sí? ¿Y qué consiste ese marketing? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque va alineado con el objetivo de la marca o el objetivo de la campaña publicitaria en nuestra cuenta, así como tenemos acá en el marco conceptual. Entonces, el punto es el siguiente. Si usted va a Starbucks, ellos aplican el principio de reciprocidad, ¿sí? Entonces, usted puede estar desde las 9 de la mañana o 10 de la mañana que abren hasta las 8 de la noche, sentado. No le van a decir, Pedrito, Juancito, mira, ándate, ¿sí? No, en ningún momento lo van a sacar, ¿sí? Ni le van a decir cosas, ni lo van a estar hostigando ahí, ¿verdad? Como algunos vigilantes, ¿verdad? En algunos centros comerciales, ¿verdad? Que hasta le ponen música ahí para que salga rápido del comedor. Entonces, ellos han comprendido ese principio, reciprocidad. Si usted ayuda a las personas le van a devolver un favor, ¿sí? Es como, por ejemplo, ustedes, ¿verdad? Que tienen familiares, otro punto, ¿verdad? Hablando del objetivo de las campañas. Si ustedes hagan algo, ¿sí? Cuando les paguen, cuando tengan dinero, ayuden a su primo, a su tía, a su hermano. Mira, te traje esto del súper, del mercado. Y regálenlo. De ahí las personas se sienten comprometidas, ¿sí? Esa misma re reciprocidad y después le dicen, mira, te compré esto, ¿sí? Entonces, es como dar, o sea, un apoyo mutuo para que, y así se va generando el comercio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos vender o que en una campaña publicitaria, es cómo le ayudamos primero. Hay un joven, ¿verdad?, que es bastante reconocido en internet, se llama Downlump, se lo recomiendo, es chinito, ¿verdad? Igual yo, ¿sí? Downlump, ¿sí? Entonces, él dice, miren sus videos en español, es un orador, publicista, emprendedor. A mí me gusta el concepto de él, ¿sí? No es porque es chinito. Pero, ¿qué es lo que dice él? Antes de pedir algo a cambio, genera valor, ¿sí? Entonces, si yo digo, yo quiero vender, por ejemplo, sandalias, yo quiero vender comida, yo puedo enseñar cómo educo a las personas para que sean un poco más saludables, por ejemplo. Puede educar para que las personas ahorren dinero, ¿sí? 5 pasos para ahorrar dinero cuando se te acaba la quincena, ¿verdad? En El Salvador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso genera empatía, genera como esa humanización de marca que decía Philip Kotler, ¿verdad? Que acá estamos practicando la parte de la conciencia, la interacción, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, vea, decime las palabras más comunes que dicen las personas cuando se quedan sin pisto para terminar la quincena. Ya la regué. Hey, haceme el favor. Mira, hey, te vendo este par de zapatos. Entonces, la gente se va a reír de eso, ¿sí? De ese concepto, ¿sí? Pero no crean que ese concepto es al azar. No. Es una estrategia de marketing. Muchas personas aplican eso de manera inconsciente, ¿sí? Entonces, si yo quisiera convertir, ¿sí? O una acción específica que la gente me compre, entonces las personas, primero las tenemos que, ellos se tienen que sentir cercanos a nuestra marca, ¿sí? Entonces, que nosotros, digamos, les podamos sumar valor, así como decía, antes de pedir algo a cambio, suma valor a una persona, ¿sí? Entonces, es como a mí me invitan, les digo yo, el profesor, a mí me invitan a dar conferencias, webinars. Incluso yo les digo, miren, o sea, voy a estar en tal lugar
Yo comparto el conocimiento abiertamente, ¿sí? Y alguna persona me dice, mire, profe, ¿cree que podemos hacer este negocio, este proyecto con usted? Claro, decime, o sea. Y yo primero, o sea, yo no ando discriminando a las personas. Yo con gusto, si puedo, les ayudo, ¿sí? Y si no puedo yo, les recomiendo a alguien que conozco, que pues alguien me dice, mira, fíjate que quiero hacer un logo, pero tengo solo $20. ¿Me recomiendas a alguien? Sí. Algo básico, te lo, o sea, yo tengo, le digo, desde lo más barato hasta lo más caro te puedo conseguir personal, ¿sí? Y recomiendo, ¿ok? Pero ahora vamos, ¿verdad? A la estructura de una campaña, ¿sí? Acá vamos al juguetito, ¿verdad? Que el que nos da herramientas, nos da resultados, ¿sí? Entonces, acá le voy a dar una instrucción, esto se llama prompts, ¿sí? Lo que voy a hacer el día de ayer, ¿verdad? Prompts, ¿sí? ¿Sí? Así se llama, ¿sí? ¿Qué es? ¿Sí? Es una instrucción que le estoy dando, ¿sí? Un prompt, lo pueden anotar, ¿verdad? Si a ustedes les parece, ¿sí? Para que puedan sacarle provecho, ¿sí? Incluso hay cursos para redactar prompts, ¿sí? Yo ahorita les voy a hacer una demostración para que miren que no es algo tan complejo, ¿sí? Entonces, acá le voy a decir, ¿sí? Visualice mi pantalla. Confirmen, ¿sí? Sí. Okay. Entonces, yo digo, actuar como un publicista de 20 años de experiencia en agencias de publicidad. Entonces, aquí le estoy dando un rol. Le puedo decir, actuar como un matemático, actuar como un economista. Va. Va, aquí le decía, actuar como un publicista de 30 años de experiencia, un publicista, matemático, contador, economista. Le estoy dando dos, tres, cuatro roles, ¿sí? O sea, como cuatro argumentaciones sincronizadas simultáneamente, ¿sí? Entonces, ya le di el rol y ya le dije que actúe con experiencia, ¿sí? Adelante, compañero. Disculpe, profe, estoy haciendo pruebas con mi negocio. Sí, diga. Mi emprendimiento es artículos de cocina, una tienda en línea. Ajá. Pues mi consulta es, yo vengo y redacto y le doy la orden a la computadora artificial, ¿verdad? Campaña sobre artículos de cocina. Entonces me tira ejemplos como el sabor. El sabor de lo único. Entonces, cocina con nuestros artículos de cocina. Y ahí comienza a preguntar, a redactarme. Me Ajá. tiró 8 popping. Sí, los copio, okay. Pero mi consulta es, este programa se basa, digamos, en, si pongo artículos de cocina, solo artículos de cocina, o puedo utilizar otro tipo de palabras para que me tiren, no sé, Sí, que sí. me quedaría con los mismos 8, ¿verdad? Sí, entonces, en el caso, como yo le menciono, en ese caso, yo lo que recomiendo es que cuando se haga un copy específico, usted lo que haga es que dele detalles, ¿sí? Si usted me dice, diseñar 5 copies o 10 copies para vender en el área rural de las 11 de la mañana a las 12 de la mañana y con los productos, una cacerola, por ejemplo, vender un horno tostador, vender, o sea, utensilios de cocina. Entonces, dele detalles, ¿sí? Recuerde que entre más detalles le dé, le va a dar cosas más aterrizadas a su contexto, ¿sí? Entonces, esa sería mi recomendación, ¿sí? Hay redacciones muy generalistas y hay redacciones más detallistas. Entonces, matemáticamente, científicamente, yo le llamo a eso y pues no solo lo digo yo, ¿verdad? En las tesis científicas se aborda eso, que es el pensamiento inductivo, ¿sí? El pensamiento deductivo. Deductivo es una redacción, un objetivo parecido a un objetivo general, ¿sí? Y la redacción inductiva es como un objetivo bien específico, ¿sí? Entonces, esa sería mi recomendación, ¿sí, compañero? Adelante, Karina Raquel Alemán, con mucho gusto para Sí, ayudarle. yo creo que la plataforma esa de que crea copies tiene que ser uno bien específico lo que quiere publicitar para que le dé como copies más aterrizados a los que necesitamos según cada negocio, ¿verdad? Sí, correcto. Correcto, así como decía la compañera, entonces entre más detalles le brindemos, pues la herramienta nos va a dar mejores resultados, ¿sí? Si bien es cierto, pues la herramienta no es
O sea, tiene su curva de aprendizaje, que quiere decir que al principio, pues ustedes le van a ir hallando poco a poco, ¿sí? Pero volviendo al punto, ¿sí? Entonces, acá estoy haciendo un prompt, ¿sí? Estoy haciendo redacción publicitaria, ¿sí? Entonces, aquí le estoy diciendo que actúe como un publicista, un matemático, un contador, economista, ¿verdad? Aquí dije, es economista de 30 años de experiencia y le estoy pidiendo, aquí lo veo, ¿cuál es el proceso estructurado? Para lo que quiero es que me dé una idea base, ¿sí? Recuerden que la herramienta les va a tirar una idea base, ¿sí? No nos va a solucionar todo el problema que tenemos de redacción y planificación de marketing, pero ¿cuál es el proceso de estructura de una campaña publicitaria, ¿sí? Publicitaria en la suite de Facebook, ¿sí? Le doy enter, entonces acá me hace un análisis, está ahorita el algoritmo de Machine Learning, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, la herramienta, entre más detalles le brinde yo, y como les digo, se las enseño pues con el fin que no solo copien y peguen, ¿verdad? Eso es una mala praxis, sino que con el fin que tengan su criterio propio, ¿sí? De toda esta información, es muy probable que se equivoque, pero usted pase el filtro de su conocimiento, de su experiencia, de su conciencia, y estamos en la parte del manual, ¿sí? Si yo quiero entender, ¿sí? Cómo se redacta o cómo voy a redactar o hacer un anuncio publicitario, recuerden que es relativo, ¿sí? Hay muchas metodologías, pero la mayoría, pues, nos va a conducir a un mismo resultado, ¿sí? Recuerden que hay muchos procesos diferentes, pues, yo puedo decir, para vender $1,000 a la semana, puedo hacer 5 pasos, ¿sí? Esos 5 pasos para una persona pueden ser diferentes, pero llegamos al mismo resultado, ¿ok? Entonces, si nosotros nos ponemos en esa sintonía, nosotros vamos a poder entender de una mejor manera, ¿sí? Entonces, acá me dicen, ¿sí? Le di el prompt, la instrucción, el prompt engineering, ¿sí? Le estoy dando el rol de un publicista, un contador y un economista, o sea, ¿sí? Entonces, esta es como una, es una, algo que me gusta, ¿verdad? Ver diferentes perspectivas o diferentes argumentos, ¿sí? Entonces, acá me dice, ¿verdad? ¿Sí? Claro, puedo ayudarte a entender el proceso de estructurar una campaña publicitaria en la suite de Facebook, desde la perspectiva de un publicista con experiencia en agencias de publicidad, ¿sí? Acá me dice que el primer paso que tengo que hacer, según acá el manual, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que acá la información la podemos entender un poquito, ¿sí? Pero acá la terminamos de ordenar, ¿sí? Entonces, para hacer una campaña, investigamos, ¿sí? ¿Qué es lo que, por ejemplo, yo comencé la clase, ¿verdad? Preguntando, ¿verdad? ¿Qué son las tendencias que hay ahorita, por ejemplo, ¿sí? Investigamos y analizamos, ¿sí? De ahí definimos un objetivo. Incluso el día de ayer les hice una planificación en la pizarra aquí y me recuerdo que definíamos objetivos. La segmentación de público, mi público puede ser empresario, por ejemplo, amas de casa, personas que, empleados, el modelo de monetización, como les decía, que es una tendencia mundial ahora, pues con los modelos de negocio se complementa. La creación de contenido, esto en el plan, ¿verdad? ¿Sí? Selección de formato de anuncio, entonces el anuncio puede ir para redes sociales o para televisión, por decirlo, ¿sí? O puede ser audiovisual, ¿verdad? O audio específicamente, un podcast, ¿sí? El presupuesto, ¿sí? Configuración de oferta, y esta sería implementación, lanzamiento. Entonces, si ustedes miran, pues está estandarizado, ¿sí? Ahora le voy a dar otra nueva instrucción, ¿verdad? Las 10 recomendaciones, resumirlas en 2 a 3 palabras, ¿sí? Entonces, ahora estoy pidiendo una reingeniería de la respuesta, ¿sí? Y acá estamos haciendo planificación. Recuerden que si yo quiero comprender la estructura de una campaña, los anuncios, esta herramienta nos ayuda a ordenarnos, pero recuerden que pónganle la cerecita al pastel, como les digo, ¿sí? La cerecita al pastel es que contraargumente usted lo que dice acá. En investigación, análisis, usted puede decir, antes de investigación, análisis, voy a poner un paso que diga hablar con un experto, por ejemplo. Hablar con alguien que conozca el mercado digital, ¿sí?
Luego tenemos los objetivos, tenemos la segmentación. Entonces, esto ya en la práctica, pues, como les menciono, ¿verdad? No es algo tan complejo, pero lo vamos a ir abordando poquito a poco, ¿sí? El presupuesto también, ¿verdad? Un presupuesto, como les digo, tenemos que dividir nuestros costos y gastos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y por acá vamos a ver. Permítanme. ¿Sí? Entonces, recuerden otra cosa que una pregunta que me hacían algunos compañeros, ¿verdad? En esta clase y en otras clases es que, ¿qué recomiendo yo? ¿Sí? Entonces, yo tengo un punto de vista que una publicidad, para que sea efectiva, tiene que tener diferentes hipótesis, ¿sí? Usted puede estar corriendo 5 anuncios publicitarios, 8, 10, 2 anuncios, pero cada anuncio va con una estrategia diferente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Karina, dígame un producto que le gustaría vender en un futuro, de aquí a 2050, 2030. Ajá. Bueno, realmente mi sueño es poner mi agencia de publicidad. Ok. Entonces, si su sueño es poner su agencia de publicidad, entonces usted tiene que ver cómo va a ordenar la agencia de publicidad, ¿correcto? ¿Sí? Sí. Y un producto, por ejemplo, que imagínese que está de aquí a 5 años, por ejemplo, para ser más realista, ¿sí? Entonces, un producto que no existe en el mercado, díganme, o sea, vamos a suponer, vamos a soñar, imaginar, porque es marketing también, y es parte de la planificación del manual acá, ¿verdad? ¿Sí? Algo que salga de lo común, ¿sí? Ajá. No sé, un producto, una mochila contra el agua. Va. Entonces, imagínense, una mochila contra el agua. Va. Ahora le vamos a preguntar acá. Entonces, acá vamos a decir, ¿cómo vender una mochila contra el agua? ¿Para quién va dirigido ese producto? Para niños. Sí, para niños. Vale, acá vamos a ver vamos a ver el manual, ¿sí? Vamos a ver, le vamos a pedir que nos define un presupuesto. Un presupuesto. ¿Cuánto le quisiera invertir con su agencia de publicidad futura? No sé, depende de los costos, pero para decir un número así, Mil al dólares, vamos aire, a ponerlo. Vale. unos $1,000, No, no, ajá. no vamos a mandar de tacaño, ¿verdad? Vale. Ahora la CTA, ¿verdad? Le vamos a poner a. Citar 20 copies, 20 copies con su CTA. Aquí la práctica. Recuerden que el manual es para que ustedes lo lean, para que ustedes comprendan, para que ustedes tengan discernimiento en el perfecto orden natural del conocimiento, ¿sí? Ahora le vamos a poner ideas de contenido visual, ¿sí? Ahorita voy a hacer una mezcla de varias cosas. Brindar 10 ideas de contenido visual para 20 videos de 10 segundos. No sé qué me va a resultar de todo esto todavía, ¿sí? Vamos a ver contenido, ya tenemos optimización, personalización, permítanme, tenemos presupuesto, segmentación, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver, realizar. ¿En qué área, o perdón, en qué distrito digital le gustaría vender de los futuros distritos del país? La zona, el distrito norte de San Salvador. No. Sí, en Distrito Norte, en San Salvador. Va. Para el distrito norte y sur de San Salvador, ¿sí? Sí, Ahora ya no me lo puedo así. es que esto ya está en la normativa aprobada, o sea, eso del otro año entra. Sí. Ya vamos a tener que decir, ah, yo soy del distrito, ¿va? De la distrital, van a decir así como en otros países, ¿va? Vale, entonces aquí ya tira el prompt, ¿sí? Vamos a ver lo que hace la herramienta, entonces, ¿sí? Y yo quiero que ustedes visualicen, ¿verdad? La parte teórica, esta es la teoría, ¿sí? Si ustedes miran, yo estoy a, si gustan, para que ustedes puedan hacer o vivan su propia experiencia, les voy a compartir el mismo prompt.
y no les va a dar la misma respuesta, ¿sí? ¿Sí? Pero lo que yo les quiero decir es que le va a tirar una base, ¿sí? Bye. Entonces, recuerden que ahorita les estoy improvisando, ¿verdad? Esto, pues, yo lo que quiero es que ustedes, pues, se quiten el miedo, ustedes visualicen, y si gustan, compártanlo en el grupo, ¿sí? Porque la idea es que ustedes miren cómo hacer dinero. Por ejemplo, ahora dos personas con esta experiencia ponen a, así le digo, está reñido eso ahora, lo digital, ¿sí? Entonces, dos personas con la experiencia en estos prompts están comiéndose el mercado o están ganando una buena parte del pastel, ¿sí? Yo quiero que ustedes, ¿verdad? No se empachen, ¿verdad? Con tanto pastel, pero quiero que ustedes hagan negocios, ¿sí? Y acá vamos a hacer un análisis. Ahorita la compañera Karina es nuestra cliente, ¿sí? Adelante, Carlos, Alfredo, dígame su pregunta, con mucho gusto. No, solo poner contexto, pero realmente lo que usted dice, para empezar, un maestro bien dinámico. Y realmente lo que usted explica la realidad. Yo egresé de la Escuela de Comunicaciones Humanas y Carrera. Allá los maestros son literal como usted puede aprender haciendo, ¿verdad? Pero estoy me siento un poco desactualizado porque, no sé, mi carrera es marketing normal, ¿verdad? O sea, cuando uno aplica una empresa, le piden todo este montón de que tiene que saber full Facebook. Hoy hasta me piden para entrar a una empresa que sepa full LinkedIn, TikTok. Y yo, eso como que digo TikTok. Es parecido a Instagram, solo que tiene otras variaciones en las historias, ¿sí? Pero lo que les digo, esto yo les quiero enseñar la teoría. Aquí está el manual, miren. Dice que cómo tomar conciencia de la marca, cómo generar interés, cómo generar la conversión. Entonces yo lo traducí. Recuerden que mi mente es como un laberinto, les digo. Mi mente tiene bloques de información como un mundo de Mario, ¿verdad? No sé si ustedes jugaban, había un juego de Atari Tetris, ¿verdad? Es como unas cositas que se van así complementando, ¿sí? Entonces, mi mente funciona en bloques de información, ¿sí? En bloques. Entonces, yo ahorita, cuando alguien me dice, ¿comprendes este tema tan difícil, por ejemplo? ¿Te gustaría dar una conferencia de computación cuántica? Claro, le digo, me gusta, porque mi mente funciona así, ¿verdad? Ordena fundamento, es como un árbol, ¿sí? Decía Elon Musk, si vos querés aprender una nueva habilidad, ingeniería, cualquier área que te guste, es como un árbol, ¿sí? Vos tenés que, el árbol son los fundamentos y los conceptos. De ahí vos empezás a ordenar la rama, que sería la información. Este bloque acá, este bloque acá. Entonces, yo lo que he hecho ahorita es que yo les digo que lean el manual, compréndanlo, pero la práctica sería esto, ¿sí? A la par va esta práctica, ¿sí? Entonces, ahora Karina me va a hacer la auditoría, ¿verdad? De calidad, de marketing, ¿sí? Entonces, voy a poner por acá, ¿sí? Entonces, díganme el mensaje clave, va por ejemplo, la estrategia de venta, ¿sí? Este es el copy, dice, aventuras sin límites, bajo cualquier clima, con nuestras mochilas, a prueba de agua, para niños y adolescentes, ¿sí? ¿Está acertado ese pequeño copy, sencillo? Más o menos. Sí, puede activar el micrófono, compañero. Uy, perdón. Sí, Vale. es puntual, realmente es puntual el mensaje. Sí, solo que aquí, por ejemplo, el CTA le falta. Aquí, vea, llámanos. Será un gusto atenderte desde las El call to hasta agotar action, sí. existencia, vea, ¿sí? Este 24 y 25 de diciembre en La Milagrosa, en el centro. Eso así eran los anuncios antes, ¿sí? Ya ni Sí. existe eso, ¿no? Ya estaba pensando. Salían unos peluches ahí, ¿no? Vaya. Entonces, la segmentación, mire, me hice una segmentación para el Distrito Norte, por ejemplo, de San Salvador, y me hice una segmentación para el distrito sur, ¿bien? Entonces, recuerden que los hábitos de consumo, el poder adquisitivo de la zona norte, pues que esto, pues no me lo invento, si hay normativa, esto ya va a entrar en vigencia, solo lo estoy adelantando yo, ¿verdad? De inteligente viva. Entonces, dice que para padres y niños interesados en moda y estilo de vida activo, ¿sí? Entonces, es parecido, ¿sí? Entonces, yo puedo tirar un anuncio. Por ejemplo, para la zona norte puedo estar tirándole, por ejemplo, $20 para la zona norte, 25 para la zona sur, para la zona central, tanto dinero para el distrito. Entonces, yo tengo que ir probando, ¿sí? En marketing tenemos eso. Tiras una hipótesis, validas, te está probando, si no funciona después de 4 días,
cortémosla, ¿sí? Hacemos otra hipótesis, no está funcionando, si no funciona o si funciona, meterle más dinero ahí, si no funciona, cortemos la campaña de ese, ¿sí? Y aquí van los CTA, ¿verdad? Un copy, recuerden que en la parte de marketing, que esto ya después solo lo copiamos y pegamos en la suite de Facebook, que la voy a abrir en los próximos días, vamos a hacer las simulaciones en tiempo real, pero este CTA o esa redacción publicitaria que es un copy, ¿sí? Dice, descubre la mochila que desafía la lluvia, haz clic ahora y reserva hasta agotar existencia, ¿sí? Entonces, esto nos ahorra un montón de tiempo pensando cómo voy a vender la mochila, cómo voy a hacer para que me compren. Entonces, recuerden, estamos aplicando optimización de recursos, optimización de la Sí. campaña, focalizando, estamos controlando también nuestros objetivos publicitarios. Recuerden que, por ejemplo, este copy puede ser para una campaña o para una segmentación, este otro para la zona sur. Este puede ser para San Miguel, para el distrito de la zona central, el distrito oeste, este. Y cada uno de estos, tomamos ideas, ¿sí? Y acá, aparte, la cerecita del pastel, como yo les decía, las ideas son el nombre del dinero en el siglo XXI, ¿sí? Entonces, usted quiere saber dónde está el pisto, les digo, vaya un día al mercado a las 5 de la mañana. Esa gente tiene una creatividad increíble. No sé de dónde saca tanta idea, pero son creativos. Adelante, compañera Brenda Lisset Guzmán Morán. Cuénteme. Solo tengo una duda. ¿Estos pasos que nos está dando ahorita es el embudo de venta o es diferente? Es parecido a un embudo, pero yo le llamo planificación a esto, ¿sí? Estructura también. Así como dice en el manual, por acá dice, vamos a ver el título, permítanme. Acá está, ¿bien? Comprendiendo la estructura de una campaña publicitaria, ¿sí? Si yo quiero comprender la estructura de la campaña publicitaria, entonces, al principio, aquí, esta es la estructura de la campaña, ¿sí? Desde cómo la planificamos, cómo la lanzamos y cómo la vamos a medir, ¿sí? Esto que lo estoy sombreando, ¿sí? Hola, compañera, ¿sí? Sí. Y acá le puse el ejemplo de la mochila a la compañera, ¿sí? Entonces, este es como mi especialidad, ¿sí? Montar cosas desde cero, ¿sí? Y acá estamos hablando de las buenas prácticas, de la planificación que tenemos que hacer si queremos montar esto desde cero, ¿sí? ¿Ya? Entonces, Okay. no solo existe este proceso, hay más procesos diferentes. Yo solo les quiero dar como los ingredientes. Usted combine los ingredientes, ¿sí? Esto es como la cocina, cuando andamos, o sea, ya poco presupuesto, ¿sí? ¿Cómo hacemos, o sea, hacemos que abunde la comida con $5, ¿sí? Con $3, ¿ya? Entonces, yo estoy dándole los ingredientes ahorita, compañero, y para todos los compañeros, aclaro. Yo les estoy dando los ingredientes y usted los va a combinar, ¿sí? Adelante, Georgina, dígame. Okay, gracias. ¿Cuál Buenas es su noches, ingrediente? Lili. Ajá. Dígame. Una consulta. ¿Qué tan rentable es o qué tan factible es manejar el mismo anuncio en Facebook que en Instagram? Depende, ¿sí? A veces puede funcionar, pero a veces no puede funcionar, ¿sí? Yo soy de la idea, pero eso es un criterio bien personal, que si algo no funciona, una campaña no está dando resultados después de 4 días, de 5 días, tenemos que cortarla, ¿sí? Para probar algo diferente. Decía Albert Einstein, si quieres resultados distintos, no hagas siempre las mismas cosas, ¿sí? ¿Cómo usted va, o sea, por ejemplo, cómo usted va a tener un resultado si está haciendo lo mismo, de lo más, de lo mismo, de lo mismo, ¿sí? Entonces, ahí aplicamos métodos científicos, ¿sí? Causa y efecto. Queremos una causa, perdón, queremos cambiar un efecto, cambiemos las causas, ¿sí? Queremos cambiar los resultados, cambiemos las raíces, ¿sí? Queremos hacer algo, o sea, tenemos que cambiar, ¿sí? Entonces, es muy probable, si no te está dando, usted puede poner publicidad en Facebook y en Instagram al mismo tiempo, pero si usted mira que no le están escribiendo para decirle que para preguntarle su producto, ¿qué vende, por ejemplo, compañero, usted? Mi negocio es de ropa íntima para dama. Ok, entonces lo mínimo que tiene que hacer, ¿dónde están ubicados? ¿Qué talla es esta ropa?
Y no se descuenta si le compro una docena. Entonces, usted va testeando el mercado, va haciendo un proceso de analítica de empresarial, análisis de datos, ¿sí? Si usted no mira que no está recibiendo mensajes, la gente no está interactuando con usted, corte eso, ¿sí? Es mejor, o sea, es mejor cortar una campaña que no está dando resultado que estar esperando el resultado con o sea, con la misma estrategia, ¿sí? No sé si me comprendió, compañero. Sí, Sí. y otra consulta. Dígame, no soy Los doctor, pero puedo dar un diagnóstico. horarios, los horarios de publicidad se pueden modificar o es relativamente, porque yo me he dado cuenta de ella. Yo publico a veces en la noche porque trato que mi anuncio salga cuando la gente ya está en casa, que pueden ver el producto, porque la mayoría de gente trabaja. O se dedica a la casa, hijos, etcétera. Entonces, a mí me conviene que la gente vea mi producto en la noche, cuando ya está en su casa, que ya está descansando, que puede tener el teléfono un rato para distracción. Entonces, ¿se puede modificar el horario o es relativamente a la hora que uno hace el anuncio, lo publica? Esa es la hora en que se mantiene el anuncio por los días en los que uno paga la publicidad. Ok, bueno, ahí me remito al argumento de técnico, al argumento de la ingeniería, ¿sí? Recuerde que las redes sociales, pues, son códigos, ¿sí? Se pueden programar, pero hay dos tipos de publicidad. La publicidad orgánica que usted hace, por ejemplo, yo ahorita puedo entrar a mi Facebook, hago una publicación y esa es publicidad orgánica, ¿sí? Hasta Sí. ahí, ¿tenemos claro ese punto, compañero? Sí, correcto. Entonces, pero tenemos la publicidad pagada. Son dos cosas diferentes, publicidad natural u orgánica y la publicidad pagada. Entonces, la publicidad pagada, ahí va enfocado mi consejo, usted elige la fecha, ¿sí? Entonces, el horario siempre va a aparecer en un horario establecido, ¿sí? O sea, todo el día va a aparecer ese anuncio, ¿sí? Sí. Pero la estrategia sería que usted ponga una pauta publicitaria 3 días antes, 4 días antes de las fechas de pago. Gobierno le Correcto. paga 20, 21, no sé, en esa semana. Yo no Sí, tengo acuerdo. Pero... así me manejo yo. Yo publico 5 o 3 días antes de las fechas de pago, porque sé Correcto. que voy a tener mi audiencia, ¿verdad? Exacto, porque ahí hay más pistillo, hay poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, esa es mi recomendación. Si usted me dice, si yo quiero hacer publicidad orgánica, natural, que ahorita entro a mi Facebook y digo, tengo pupusas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa publicidad funciona en la mañana porque la gente al sol despertar está sonando el celular, ¿verdad? Ya, rápido. Mira lo que me dijo en amarillita, ¿verdad? Que tiene pupusas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa publicidad funciona en las mañanas. La mente está libre, o sea, está desocupada, ¿sí? Entonces, funciona, está comprobado científicamente, funciona. Otra publicidad que funciona es a mediodía, ¿sí? Si usted manda una publicación, una notificación a mediodía, la gente está descansando de una, perdón, de 12 a 1:30, ¿sí? Esa hora es súper efectiva. Si usted me dice, yo quiero vender cuando la gente llega a casa, que puede ser de las 5 de la tarde, pasen trancado en el tráfico, que es bien complicado. Aquí en San Salvador pasamos como 3 horas ahí en el vehículo. Funciona, ¿sí? Entonces, mañana, mediodía y noche, ¿sí? De 5 de la tarde. Entonces, pero usted tiene que ver qué hora la que más está conectada a su público, ¿sí? Entonces, esas serían mis recomendaciones prácticas, mis recomendaciones técnicas. Y como les digo, es un arte hacer dinero, ¿sí? Gracias, licenciada. Ok, dice Giselle, dice buenas noches, profesor, disculpe que lo interrumpe, me voy a unir al otro curso de Instagram, sí, pero ¿cuál curso? No le comprendí ahí la... Es lo que pasa que me uní a dos grupos, a dos ¿Hola? cursos. Me uní de Instagram y me uní de Facebook. Ah, ok, ah, ok, sí, está bien, sí, no hay problema, sí, es que yo estoy dando el de Instagram también. Bueno. Sí, yo estoy dando el de Instagram, Ah, justamente. pensé que era diferente. Va, sí, pero ya le capté la idea. Hoy sí, ya veo que con el argumento me convenció, pero estábamos, ¿verdad? Antes de entrar en materia, era Karina, ¿sí? Entonces, Karina,
Con esta estrategia, ¿cree que podemos vender esas mochilas, verdad? Ya tenemos copies, tenemos 10 ideas para hacer los videos, miren, videos de niños, ¿verdad? Sí, eso estaba Buenísimo. leyendo. Bajo la lluvia, animación mostrando la mochila que repele el agua. Entonces, ¿cree que podemos hacer dinero con esto, sí? ¿Cómo lo ve Sí, usted? claro que sí. ¿Cree que, verdad, que nos ahorra un montón? Sí. ¿Sí? Entonces, esto, así se lo digo. Hace poco, a nivel personal, estuve con una empresa que se llama Servi Especiales, ¿verdad? ¿Sí? De Manizales, Colombia. Y ellos estaban pensando cómo van a aplicar esto en su organización. Y yo les decía, sencillo, esto es como si tuvieras los 10 publicistas más grandes del mundo, los tenés aquí reunidos, ¿sí? Entonces, y usted solo, su límite es su imaginación. Usted le puede pedir cosas coherentes, lógicas, ¿verdad? Y que sean lícitas, ¿verdad? No cosas indebidas. Y el algoritmo le va a responder, ¿sí? Si yo quiero ser más complicado, ¿sí? No más complicado, quiero ser más especializado, ¿sí? Yo le voy a poner, hacer una aplicación móvil con los argumentos anteriores. Actuar como el profesor publicista Philip Kotler, ¿sí? Me da el argumento de Philip Kotler, ¿sí? Y aquí le voy a decir, hacer una aplicación móvil con HTML, JavaScript, vamos a ver qué es. JavaScript, mostrar código. Y argumentos, ¿sí? Y recuerden, pues, que estamos dentro del manual, ¿va? No lo estamos saliendo, ¿verdad? Aquí le vamos a poner mejor una página web, una landing page. JavaScript y CSS, ¿sí? A ver, CSS, mostrar código de ejemplo. Entonces, recuerden que acá el único límite es que usted sepa lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, aquí le voy a pedir algo más complicado, ¿sí? Y como les digo, puedo hacer esto porque yo trabajo en esto, haciendo aplicaciones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso es que hablo bastante cosas sueltas, ¿verdad? Que tal vez no las van a escuchar en otro lugar, ni en otro centro de formación, ¿verdad? Porque yo trabajo en esto, ¿sí? Vale, bien. Imagínense esto, ¿sí? Alguien dice, mire, profe, es que yo no sé cómo hacer una página web. Aquí ya nos da hasta el código, ¿bien? Y ahora los va a los argumentos de Philip Kotler, ¿bien? Entonces, esto no es algo que yo me esté inventando, no, es ciencia, tecnología e ingeniería, ¿sí? Esa es mi especialidad, ¿sí? Y aparte lo digital, ¿sí? Si miran, acá ya nos da una base, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, me dice, ah, es que, profe, pues, es que quiero algo más concreto. Ok, aquí, como les dije yo les enseño los ingredientes, acá en el manual está, por ejemplo, el CTA, la optimización de recursos, el control, el llamado a la acción, el contenido visual, ¿sí? Y, por ejemplo, le voy a poner, hacer un presupuesto. Hacer un presupuesto con $1,000 y tres personas para ejecutar este proyecto. Y hacemos el prompt engineering, ¿sí? Hacemos la simulación, ¿sí? Y acá me da ya el presupuesto, ¿sí? Aproximado, ¿verdad? Esta es una base, no, no me crean, ¿verdad? Todavía. Pero esto ya lo puede discutir en junta directiva, con su partner business, con su socio, con su persona. Entonces, visualicen, ¿sí? Y todavía me dice, ay, profe, es que eso todavía no me ayuda. O sea, aquí como quieren le cantamos la canción, ¿verdad? El mariachi, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a agarrar otra idea por acá, ¿sí? Yo sé que ahorita, pues, acá, le vamos a pedir hacer un calendario de marketing de ejecución, ¿sí? Calendario de marketing de ejecución. Ejecución para diciembre, ¿sí? En El Salvador, ¿sí? Entonces, acá, como digo, estos son los ingredientes, ¿sí? Yo le estoy enseñando los ingredientes, miren. Aquí me está haciendo el calendario, más o menos de cómo lo puedo ejecutar, etcétera, ¿sí? La semana 1, ¿bien? Y ahora, pues como digo, no hay límites, ¿sí? Nuestro límite es nuestro conocimiento, nuestra imaginación, ¿sí? Y esto, como les digo, le va a servir
para todo. De ahí se va a recordar, ay, el profe que se vestía como el de la película, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿ok? Es importante, ¿sí? Que ustedes miren esto como una oportunidad, ¿sí? Una oportunidad para hacer dinero, hacer negocio. Y hemos hablado, hemos consensuado el tema, ¿verdad? El tercer tema, comprendiendo la estructura de la campaña, hemos hecho estructura, correcto, hemos hecho estructura, hemos hecho anuncio, hemos hecho anuncio, hemos hecho conciencia para nuestra audiencia, también hemos hecho, hemos segmentado, ¿sí? Con un prompt, se lo hemos demostrado, aquí está la teoría. Hemos hecho presupuesto, calendario, también, vean. Después van a decir, no, es que el profe no nos enseñó ese tema. Acá está, les digo, ¿sí? El hecho que lo damos un poquito rápido, pero lo pueden repasar en el video, incluso ahí me van a ver a cada rato ahí en la plataforma de video, vean, ¿sí? Para que usted lo pueda recordar y pueda hacer su propia experiencia, ¿sí? Y los prompts los pueden encontrar o los pueden visualizar o personalizar, ¿sí? Vaya, compañera. Permíteme. Bueno, compañera Lilian Espinales, ¿qué le gustó de la clase? ¿O qué se lleva para hacer dinero con marketing y Facebook? ¿Sí? Hola, buenas noches. Sí, le escuchamos. Bueno, es primera vez que yo me doy, ¿cómo le quiere decir? La oportunidad de estudiar. Ni una vez había tomado ninguna clase, pero sí me gusta el programa que usa para poderse ayudar uno con las aplicaciones y para poder aprender a hacer como un mensaje para lo que uno va a emprender. Ok, excelente. Bueno, compañera Gabriela Alvarado, cuénteme, dígame, ¿cómo le pareció la clase? ¿Cree que le puede sacar provecho a esto? Ya el día de mañana podemos tener una campaña ahí con el bufete de abogados y con la agencia de marketing, ¿sí? Hola, buenas noches. Sí, claro que sí. La verdad es que esa aplicación nunca la había ocupado ni sabía de ella, pero sí es una herramienta a la que cual se puede explotar. Sí, si ustedes miran, o sea, yo me divierto, yo a veces me aburro, ¿verdad? De tanto hacer cosas ahí, de los prompts, ¿sí? Compañera Karina, cuénteme, ¿podemos hacer la mochila del futuro ahí, verdad? Y invertimos ahí los $1,000, voy a ser accionista ahí, ¿verdad? Del emprendimiento. Ay, sí, claro que sí, porque, o sea, se nos facilita con esta herramienta y pues creo que es viable. Ok. Inversión segura. Es que, como les digo, ahí tenemos la planificación, ¿sí? Pero la ejecución puede variar, puede cambiar, ¿sí? Yo siempre les digo, a veces en las clases de inteligencia artificial que doy personalizadas a nivel personal, les digo, mire, este es un cheque en blanco, lo va a ir a cobrar a la calle, ¿sí? Y va a depender si lo sabe cobrar bien o lo sabe co cobrar diferente, ¿sí? Sí. Ok, gracias, Sí, compañera. gracias. Alejandra Elizabeth, ¿qué conocimiento te llevas para multiplicarlo por 10, por 15, por 20, el día de mañana, ¿sí? La verdad que me quedé sorprendida con la aplicación, igual como la otra compañera, pues no tenía idea, la verdad. Y sí, yo creo que se puede explotar bastante y ganarle bastante. Sí, se puede, como digo, multiplicar. Y yo soy testigo, ¿verdad? Testimonio psicológico. Me evangelizaron también. Vaya, Emérita Anabel. Cuénteme, por ahí la vi bien concentrada, ¿verdad? Haciendo anotaciones, ¿verdad? ¿Sí? Buenas noches. Bueno, pues la verdad que yo soy muy interesada en esta herramienta. Yo hasta ahorita no tengo ningún, que podría decirse que estoy desempleada, pero sí estoy muy interesada en aprovechar esta oportunidad, ¿verdad? Y llevarme bastante información, experiencia. Entonces, prácticamente estoy recibiendo, aparte de usted, experiencia de los demás compañeros. Espero pues que sea un éxito y igualmente sorprendida de esta herramienta que es mágica. Sí, incluso cuando vaya a la entrevista de trabajo, ahí le puede preguntar, decime cuáles son los 10 consejos para que me contraten en tal puesto y yo quiero ganar tanto, ¿sí? Le va a dar algunos consejos, no le digo que va a ser todo así al 100%, pero le va a guiar bastante, ¿sí? Y lo va a acercar. Por ejemplo, una persona me decía en un grupo,
¿Cómo se puede vivir con el salario mínimo en El Salvador? Y le mandé un prompt, ¿sí? Mira, o sea, no comas en la calle, compra comida por mayor, decía, o granos básicos por mayor, no tengas gastos hormigas, entonces, podemos optimizarnos, ¿sí? Entonces, y como les digo, dependiendo de la necesidad, de nuestra situación social, económica, podemos optimizar recursos, ¿sí? Bueno, entonces, con eso finalizamos, vea, ya nos pasamos 3 minutos. Pero con esto, pues igual finalizamos la clase. Mañana les esperamos en otra interesante sesión. Y recuerden, vea, que hagan su propia experiencia, ¿sí? Estén en el mercado, creen su usuario, es gratis, ¿verdad? No es cobrado, ¿verdad? Creen su usuario, ya sea en Facebook, en la aplicación de la Web3. También, pues, hagan sus propias prácticas, ¿sí? Yo solo les doy los ingredientes, ustedes los van a combinar los ingredientes. Usted hace sus combinaciones, ustedes les preguntan y así vamos generando conocimiento colaborativo, ¿ok? Entonces, pasen buenas noches en nombre de nuestro equipo de inglés corporativo. Siempre les hacemos la recomendación que hagan la evaluación semanal ahí en la plataforma y también podamos ir resolviendo en la medida de lo posible lo demás, ¿sí? Así que pasen buenas noches y descansen. Nos vemos. Hasta la Buenas próxima. noches. Gracias, Gracias. licenciado. Buenas Adiós. noches. Bye.